Molt bona tarda. Iniciem aquest acte de lliurament del Premi Catalunya d'Economia 2017. Jo sóc Josep Enric Llebot, el secretari general de l'Institut d'Estudis Catalans. M'acompanyen a la taula el senyor Joan Ramon Rovira, vicepresident de la Societat Catalana d'Economia, el senyor Arcadi Navarro, secretari d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, el senyor Higini Clotes, de la Fundació Bancària La Caixa, i el senyor Josep García Montalvo, que és el guanyador del Premi Catalunya d'Economia 2017. I no és un spoiler, perquè ja s'ho poden imaginar, que és això, no? Bé, en primer lloc, deixi'm dir unes quantes paraules en nom de l'Institut d'Estudis Catalans i per gairebé derivació de la Societat Catalana d'Economia, que és una societat filial de l'Institut. L'Institut d'Estudis Catalans és una institució que de 120 anys d'antiguitat, que en el seu moment es va estructurar amb un nucli central, bueno, i encara actualment està així, amb un nucli central d'unes cinc seccions temàtiques. Probablement en la societat catalana és més coneguda així d'una manera àmplia l'activitat d'una de les seccions de l'Institut, la secció filològica, del qual després faré un breu esment, que fixa, que publica el diccionari, que fa recentment ha publicat també la gramàtica, amb tota la polèmica que hi ha hagut dels accents diacrítics, que tots potser no hauran sentit, i com ens han canviat a vegades les regles d'ortografia, també es va publicar recentment, de fet fa pràcticament un any, l'ortografia. Per tant, l'activitat de l'Institut es reflecteix molt, d'una manera pública, molt pel que fa a la llengua catalana, però hi ha els fundadors de l'Institut, en Prat de la Riba, no era aquest l'únic objectiu, sinó era el conreu de tots els aspectes de la cultura de parla catalana. Tampoc circunscrit estrictament en el territori del Principat. Aleshores, aquesta estructura, evidentment, que es va crear el 1907, l'any 2018 ha experimentat canvis, es segueix mantenint l'estructura de les cinc seccions, una de les quals és la filològica, però també té una gran riquesa que permeabilitza molts entorns socials, que són el que es diu a vegades les societats filials. Tradicionalment se li diuen les societats filials, a mi m'agrada també dir les societats científiques, no? Perquè filial sembla que hi hagi una relació paterno-filial, i en canvi les societats científiques potser té una qüestió més d'igualtat. Les 28 societats filials que té l'Institut apleguen al voltant d'unes 10.000 persones, la qual dona un índex de la permeabilitat que poden tenir les seves activitats, no? I estem aquí justament per un acte d'una d'aquestes societats filials, la societat científica, la Societat Catalana d'Economia. La Societat Catalana d'Economia té els seus orígens l'any 1951 com una societat mixta, que llavors era la Societat Catalana d'Estudis Jurídics, Econòmics i Socials, i que l'any 1977 ja va esdevenir la Societat Catalana d'Economia específicament. Llavors, aquesta societat, a banda de les seves activitats, que probablement vostès tots coneixen molt bé, té un aspecte emblemàtic, que és els seus premis, els premis que estan dintre del que anomenem el cartell de premis de l'Institut d'Estudis Catalans, la major part dels quals s'atorguen amb un acte públic al voltant de Sant Jordi, però el de la Societat Catalana d'Economia té una dimensió, una repercussió especial. He dit el, i ho he dit malament, perquè són els, que són dos premis que alternativament es van atorgant en anys diferents des de l'any 1992. No? I l'atorgament d'un d'aquests premis, el Premi de Catalunya d'Economia, és el que ens ha reunit avui aquí i que, per tant, en gaudirem tot seguit. No? Vagi per avançada la meva felicitació al professor Montalvo, a qui enguany ha estat atorgat el premi, com seguidament veurem, i em permeto acabar agraint a qui ens acull en aquest edifici, però no només des d'un punt de vista formal, sinó també des d'un punt de vista del suport que ens dona la Fundació Bancària La Caixa, el suport que dona la Fundació
pel que fa al premi, però també el suport continu de la Fundació a activitats o a projectes de l'Institut. Fa poc més d'un any, el 15 de desembre del 2016, abans ho comentàvem amb el senyor Giniclotes, vàrem ser també en aquest edifici presentant la gramàtica, la causa dels diacrítics, per dir-ho d'alguna manera. No? Però aquesta relació no és una relació esporàdica, sinó que és una relació contínua i, per tant, ja que tinc oportunitat, m'agradaria trametre l'agraïment de la institució per el que ens proporciona a nosaltres la institució, però també jo diria col·lectivament. No? Han passat i estem passant uns anys, una època complicada per diferents motius, però permeti'm fer un retrocés d'uns 10 a 15 anys. L'escenari que les institucions com la nostra tenia 10 a 15 anys pel que fa al suport que podien tenir de fundacions o d'organitzacions que estaven al voltant d'entitats financeres era ben diferent del que tenim ara, i en aquest moment encara té més valor el suport que la Fundació Bancària La Caixa dedica no només a l'Institut d'Estudis Catalans, sinó a les temàtiques que fan de la recerca de la cultura i de la difusió de la cultura. Per tant, moltes gràcies. Bé, sense més dilació, passarem ara, li passaré la paraula al senyor Antoni Montserrat, que farà la lectura de l'acte de la reunió del jurat del Premi. Acte de la reunió del jurat del 15è Premi Catalunya Economia 2017. El jurat del Premi Catalunya Economia 2017, constituït per Eduard Arruga i Valeri, president, Enric Fernández i Martínez, Jordi Galí i Garreta, Elisenda Pelosia i Hernández, Martí Parellada i Sabata, que excusa la seva existència avui, Joan Ramon Rovira i Homs i Antoni Montserrat Soler, actuant com a secretari, reunit a Barcelona el 14 de novembre de 2017, ha decidit atorgar-lo per ampla majoria a l'obra Política de Preus Públics i Eficàcia del Sistema de Beques a Catalunya, publicada pel Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i presentada pel seu autor, José García Montalvo. L'obra guardonada aporta precisions metodològiques i resultats detallats en relació al tema. No és, per tant, una obra menor, malgrat el caràcter limitat del subjecte de la investigació, sinó que aporta coneixement de la realitat i bon ús de les tècniques pròpies de l'economia. Es comunicarà immediatament al guanyador i també es comunicarà a l'obra social de la Caixa, agraint la seva col·laboració i per tal d'organitzar l'acte de lliurament que previsiblement tindrà lloc durant el primer trimestre de l'any 2018. Igualment es comunicarà aquesta circumstància als autors de les obres no escollides, agraint-los la participació al Premi i estimar la qualitat dels seus treballs. Signat Antoni Montserrat Soler i Eduard Arruga, Barcelona, 14 de novembre de 2017. Ara ens demanarà el senyor vicepresident de la Societat Catalana d'Economia, el senyor Joan Ramon Rovira, que faci la presentació del guardonat. El professor García Montalvo és llicenciat en Economia, professor de València, amb Premi Extraordinari. És doctor en Economia, professor de Harvard. És professor actualment d'Economia a la Pompeu Fabra. És professor de recerca a la Barcelona Graduate School of Economics. És consultor de la OCDE, del Banc Interamericà de Desenvolupament per el Banc Mundial. Té publicats 11 llibres, més de 100 articles d'investigació en revistes primer nivell, capítols en llibres, estudis monogràfics. Un element realment destacable del professor García Montalvo és la seva diversitat, la seva versatilitat. Quan ha mirat el seu currículum, ha repassat les seves publicacions, realment hi ha economistes molt focalitzats en elles concretes, hi ha economistes que s'han aplicat la metodologia de l'economia a temes molt variats, i jo crec que és el cas del professor García Montalvo. Quan un mira els temes que ha treballat, abasten qüestions amplíssimes, des d'habitatge, població jove i mercat laboral, sector financer, temes d'etnicitat i conflictes civils, l'impacte econòmic del terrorisme, economia experimental. Per tant, és una visió realment àmplia de l'economia, que implica un coneixement de com aplicar les eines de l'economista a temes molt diversos. Potser aquesta versatilitat li dona la capacitat de ser una rara avis que sap combinar la investigació de primer nivell amb una participació en el debat públic en divulgació de qualitat. I aquest és un element, jo crec, que és prou rar en el món econòmic social actual i que cal destacar molt especialment. Té la paraula el García Montalvo. Vull agrair a la Societat Catalana d'Economia, de l'Institut d'Estudis Catalans i al jurat del Premi Catalunya d'Economia que hagi escollit el meu treball.
També vull agrair a l'obra social de la Fundació Bancària La Caixa el patrocini d'aquest premi i en general la seva activitat intensa i continuada de suport a la recerca i l'investigació, que jo crec que és molt important. Un agraïment especial a la gent de la Secretaria d'Universitats i Recerca, començant pel seu secretari, que aquí està present, l'Arcadi Navarro, i continuant amb el Francesc Abad i els tècnics de la secretaria. Sense la seva col·laboració i sensibilitat cap a la investigació, aquest treball no hauria estat possible. La Secretaria d'Universitats i Recerca té un dels sistemes d'informació més desenvolupats i potents que de tots els sistemes universitaris que conec. I gràcies a aquesta potència de les dades s'ha pogut fer aquest treball. I per descomptat, agrair a tots els amics que ens acompanyen avui. Okay. I ara començaré a parlar al lío. Como el trabajo hablaba solamente de becas y de una cosa muy concreta, lo que voy a hacer, y como sois un público cautivo, no os podéis ir y estáis aquí sentados, se notaría mucho, pues voy a hablar un poco de lo que me dé la gana y luego hablaré de mi libro, pero primero voy a hablar de lo que quiera. Entonces voy a hablar de nuestra profesión un poco y de la ciencia económica, algunas digresiones sobre estas cosas, ¿no? Porque está la ciencia y luego las otras ciencias, ¿no? Las ciencias menores, y aquí en estas ciencias aparentemente menores es donde siempre hemos estado, ¿no? Esas ciencias en las que todo parece que es opinable, en las que cualquiera puede sentarse en cualquier tertulia o en cualquier comité de gestión de lo público y dar su opinión, porque parece que cualquiera puede decir cualquier cosa. Y además es que las soluciones son siempre muy sencillas. Soluciones son siempre sencillísimas. ¿Qué suben los precios? Control de precios. ¿Eh? Yo imprimo muchos bolívares y luego digo, controlad los precios, empresarios, no subáis los precios. ¿Eh? ¿Y qué pasa? Pues que este año se espera que Venezuela tenga una inflación del 7.000%. Eso es lo que pasa cuando las soluciones son tan sencillas. ¿Qué suben los alquileres? Pues impedimos que suban, que no suban. ¿Eh? Sin tener en cuenta todas las implicaciones y todas las interacciones que eso tiene con muchas otras cosas, justamente con la oferta de alquiler, que es justamente lo que hace, la falta de oferta es la que hace que suban los precios de los alquileres. Pero bueno, la solución es muy sencilla. ¿Que las viviendas están caras? Pues deducciones fiscales a la vivienda, que lo que hacen es encarecer todavía más la vivienda, reduce la proporción de propietarios, aumentan el endeudamiento, hace el último American Economy Review, tiene otro artículo más, y ya van cientos, que lleva a la misma conclusión, ¿no? Pero bueno, que es lo normal es que si la casa está cara, te voy a dar una deducción, porque de esa manera te ayudo. No, gracias, no me ayude. Que los contratos pasan de 5 a 3 años, esa es la causa de que suban los alquileres. Sin pensar que hace 3 años o hace 4 años en Barcelona, la gente en contratos de 5 años renegociaba sus contratos a la baja. Y no lo digo porque es que yo lo he hecho también, por lo tanto, lo sé positivamente. Se renegociaba a la baja a mitad del contrato, llevaba 3 años y decías, o me lo bajas o me voy a otro. ¿Vale? Pero esa es la causa de que estén subiendo. Dación retroactiva. Qué más sencillo y qué más claro que esto, ¿no? Cuando sabemos que los 13 estados de Estados Unidos donde existe dación, lo que sucede es que hay cientos de miles de daciones estratégicas. ¿Qué quiere decir? Que cuando el valor de mi casa está por debajo de lo que vale mi préstamo, se la devuelvo al banco y ya se apañará el banco con lo que pase, ¿no? Luego, si hay que meter dinero público para salvar el banco, eso ya será. Yo de entrada no quiero cargar con este coste, ¿no? Y si todas estas interpretaciones, eres capaz, esas impresiones sencillas, eres capaz de contradecirlas, entonces siempre queda, pero yo tengo un primo que me ha dicho que en San Cugat los precios seguirán subiendo siempre. Siempre queda esta, porque claro, esto es una ciencia social, aquí cualquiera puede decir lo que quiera, ¿no? No, estas conversaciones no iremos, oye, ¿cómo afecta el GNSRI al sexo en los caballitos de mar? Pues no, no. ¿Cómo afecta la materia y la antimateria en la energía negra o la materia negra? Pues no, tampoco. Pero en economía, cualquiera hablará de cualquier cosa, ¿no? ¿Y todo esto por qué sucede? Bueno, todo esto sucede por varios motivos. El primero es que, en el mejor de los casos, muchos gestores públicos tienen buenas intenciones, pero pocos conocimientos y mucha ingenuidad, ¿no? Ya lo dijo Camus, el mal que hay en el mundo proviene casi siempre de la ignorancia. Las buenas intenciones pueden hacer tanto daño como las malas si falta el conocimiento. Por lo tanto, no es que tengan malas intenciones, algunos sí que tienen malas intenciones, pero otros no, simplemente es que no saben de lo que hablan. Algunos economistas
tendrían que volver a las aulas y hacer un refresco profundo, de los temas, o dejar la militancia política. Hay algún caso que a mí particularmente me duele, porque, bueno, pues porque dice que es economista, ¿no? Y por lo tanto parece que estamos en el mismo saco, que escribió en 2017, fue muy, muy acertado, el mito de la burbuja inmobiliaria. ¡Bam! Y le pegó en los morros. Luego, a los años siguientes, como estaba gobernando su partido, pues el que a él le gustaba, pues no, esto se recupera rápido, y cada vez íbamos peor, ¿no? Y cuando hubo cambio dijo, esto se va al carajo, y crecíamos al 3%. Pobre, no acertó ni en la bajada ni en la subida. De todas formas, nos sigue dando lecciones desde un medio de comunicación bastante conocido de Madrid, nos sigue dando lecciones casi cada semana. Sin embargo, lo que está sucediendo, y esto ya es serio, es que la economía es cada vez más científica, en el sentido de generar hipótesis que se pueden contrastar con cantidades ingentes de datos, cada vez más datos. Por lo tanto, vamos en la dirección de que cuando digamos una cosa sea eso y no otra cosa, sea eso en particular. El uso de datos administrativos, y este trabajo se basa en datos administrativos, el uso de datos administrativos en lugar de encuestas multiplica la capacidad de producir resultados basados en la evidencia. Por ejemplo, una de las últimas cosas que he leído hace 2 o 3 días y leí por otro estudio que estamos haciendo, se basaba en una base de datos de 1,2 millones de asesores financieros de Estados Unidos. Digamos, todos los asesores financieros de Estados Unidos, desde el año 2005 hasta el año 2015, todos. Las sanciones que habían tenido de la FINRA y si era distinto el efecto que tenían las sanciones, si el asesor era hombre o mujer. 1,2 millones, son todos. O sea, no estamos hablando de yo opino, yo tal, no, no opinas nada. Lo que hay es esto, esto es lo que es. Bien, no solo esto, esto, digamos, es ya reconocido incluso por las administraciones. Esta es una página de los últimos presupuestos que presentó Obama. Y lo que viene a decir, digamos, este capítulo, construyendo la evidencia a partir de datos administrativos, es que hay que poner mucho más énfasis en la evaluación de las políticas, etc., que además cada vez es más fácil porque tenemos datos administrativos que podemos utilizar y cada vez tenemos más datos. Por lo tanto, hay que ir en esta dirección. Bien. Por lo tanto, nuestra profesión, durante mucho tiempo, pues hemos sido, o algunos han sido, economistas especuladores, y algunos siguen siendo, ¿no? Especular sobre qué podría ser, qué no podría ser, esto por una parte y por la otra y tal. Yo creo que vamos hacia otra dirección, vamos hacia lo que Duflo llama el economista fontanero, que yo creo que es una buena descripción, aunque yo me gusta más la siguiente, y ahora hablaré de la siguiente, ¿no? Los economistas cada vez tenemos que estar, o estamos más cerca de los gobiernos en el diseño de políticas y regulaciones. Pero no se puede estar sentado en el despacho dándole a la teclita del Enter. O sea, lo que hay que estar es mirando los detalles de la política, porque los detalles importan. Porque el demonio, ya sabéis, el diablo, siempre está en los detalles. En esa tontería, ahora os mostraré, en el caso de las becas, os mostraré un detalle que es algo que nadie tenía previsto que sucediera y que sucedió, ¿no? Y que es un efecto comportamental, interesante, inesperado y bienvenido porque va en la dirección adecuada. Por lo tanto, cada vez vamos a ser más fontaneros. Me gusta lo de fontaneros. Incluso me gusta más detective. Bueno, nosotros estamos trabajando hace unos días con una asistente de investigación que está aquí, estamos trabajando sobre el tema de riesgo de crédito, la diferencia entre hombres y mujeres en la gestión del riesgo de crédito. Ya sabemos ya cuál es la diferencia, lo tenemos muy claro, es imposible encontrar otro resultado, ese es el que es. El problema es explicarlo, ¿no? Es la segunda fase, llegas a la primera fase, está muy clara, ahora viene la segunda fase. Y habíamos probado una cosa y no salía. Habíamos probado otra cosa, no salía. Habíamos probado otra cosa, no salía. Ya estábamos rascando en a ver qué datos podríamos encontrar para tal y cual. Y entonces ella dijo, es que parece que estemos haciendo detectives. Digo, esto es el mejor halago a la tarea que puedo hacer, porque yo mismo lo había pensado muchas veces, ¿no? En parte, eso es lo que, tiene que ser nuestro trabajo. Nuestro trabajo es de detective porque tenemos que ir a mirar a los detalles, porque al final los detalles importan, ¿no? Importan mucho. Y claro, pues de la profesión de economista pasa a la enseñanza de economía, que es otra de las cosas que últimamente, ¿no?, hemos tenido todos estos grupos que si dicen que la enseñanza de la economía está muy ideologizada, que si es neoliberal y todas estas cosas, ¿no? Bueno, en primer lugar, ya digo que yo, a mí la medición sin teoría no me preocupa en absoluto.
pero cero. Mira, si yo tengo, si el diseño es bueno y los datos son buenos, la teoría, cada vez hace falta menos teoría. O sea, aquí hay un trade-off. Si tú tienes muy malos datos, muy agregados, mal calculados, mal medidos y tal, pues necesitas un montón de estructura. Necesitas encasillarlos, apretarlos, meterles un montón de supuestos para poder exprimir algo de ellos. Si el diseño es bueno, si tienes muchos datos, si todo está bien planificado desde el principio, cuanto mejor diseñado está, menos supuestos tienes que hacer. Menos estadística complicada tienes que hacer, hasta el límite de que al final, pues en un experimento randomizado médico, pues haces la diferencia de dos medias y se acabó, ¿no? Esto sería el límite, al que normalmente no llegamos los economistas, aunque en algunos casos sí que se puede hacer. La cuestión es, ¿tiene la estadística ideología? ¿Tiene la lógica ideología, los algoritmos, que es lo que explicamos, ¿no? Como si explicáramos solamente, es que solamente se explica teoría no clásica y economía. Explicamos, hay psicólogos en nuestro departamento y hay cuatro psicólogos. Explican pues, psicología aplicada a la economía y al marketing y a la empresa, etc. Por lo tanto, y sigue la crítica al currículum. Es una falta de memoria histórica absoluta. Les puedo decir lo que yo estudié en Valencia hace ya muchos años. Y como íbamos retrasados, pues era historia económica marxista. Teoría económica marxista. Las matemáticas no eran marxistas, pero casi. Yo creo que le faltaba muy poco para la matemática de la plusvalía y la transformación del valor y tal, ¿no? La teoría económica era el RAFA y la producción de mercancía por medio de mercancía. Entonces, claro, que ahora digan, no, es que está todo muy ideologizado. No sabes de dónde venimos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que poner cada cosa... Hay que tener un poco de memoria histórica, poner cada cosa en su contexto y pensar que... En estos momentos yo creo que estamos haciendo, o intentamos hacer un buen trabajo desde las facultades de economía, explicando muchas cosas que no tienen que ver con la ideología. Bien, y ahora ya estamos encanutados a el tema del trabajo, que son las tasas universitarias y las becas, ¿no? Últimamente, con el tema de la posverdad y tal, pues la verdad se ha convertido en el texto que cabe en un Twitter. Básicamente, una verdad tiene que caber en un Twitter y si no, no es verdad, ¿eh? O en un titular periodístico. ¿Cuál ha sido el titular periodístico más repetido sobre los precios de los precios públicos en las universidades catalanas? El precio de la matrícula universitaria en Cataluña ha subido un 66%. Este titular es repetido hasta la saciedad. Vale. Y si esto no funciona, porque ahora veréis que decir esto es absurdo, entonces, bueno, pues conozco a alguien que ha tenido que abandonar la universidad por la subida de tasas. Recordad esto de mi primo, mi cuñado, conozco... La primera, ¿es verdad que ha sido por la subida de las tasas? La segunda, ¿es qué habría pasado si al señor X si no hubieran subido las tasas? Y en tercer lugar, ¿puede un ejemplo particular justificar una política pública general que aplica a toda la población? Bueno, pues y a partir de ahí, claro, la conclusión lógica de conozco a alguien y han subido un 76% es que la subida de las tasas ha multiplicado el abandono universitario. Y la solución, como siempre, es muy sencilla. Universidad gratuita para todos. Ya está. O sea, es lo que os he dicho antes, pues en este caso igual hay un problema que se resume en una frase, mi primo le ha pasado esto y la solución es muy sencilla, universidad gratuita para todos. Bueno, vamos a ver. Aquí el problema es que los precios públicos de la universidad no son relevantes. Es el efecto que tienen los precios públicos sobre las tasas de acceso y el abandono los que son relevantes, no el precio per se. Los precios públicos cero para las universidades no pueden ser una política general, no puede ser siempre la política, la mejor política y en cualquier situación. Dependen de la suficiencia del sistema impositivo y de la capacidad redistributiva del sistema impositivo. No que en Alemania o en algún país escandinavo puede ser razonable, porque tienen sistemas que recaudan mucho y son muy redistributivos. En otros países que recaudan menos y son menos redistributivos, quizás no sea razonable. Lo que en cualquier caso no es coherente es ir al Parlamento a pedir que suban la tasa, suban los impuestos a la gente que gana más de 60.000 euros y después de no haberlo conseguido, querer que se bajen las tasas universitarias, que la universidad sea gratuita. Quiere decir que a los que ganan más de 60.000 euros les bajen las tasas públicas. Esto es absurdo. Esto es incoherente. Ya de entrada, esto es incoherente. Pero esto ha sucedido. Si se quiere subir los impuestos a las familias que ganan más de 60.000 euros, será porque se piensa que no contribuyen lo suficiente a los servicios públicos. Por lo tanto, lo lógico sería que el servicio público fuera más caro para ellos, no que fuera gratis para ellos.
En un sistema con un nivel elevado de recaudación impositiva y muy progresivo como el alemán o el país escandinavo, la universidad gratuita pues, puede tener un cierto sentido. En un sistema poco progresivo y que recauda poco, no es lógico que el precio de la universidad sea bajo o nulo para todos. Por otra parte está la cuestión de, bueno, pero no, nosotros lo que queremos es que la universidad se financie vía impuestos, porque hay que hacer impuestos y esos impuestos ya financian a la universidad, ¿no? Que no lo pague el alumno aunque gane más renta, ¿no? Claro, el problema es que el proceso político pues, tiene sus tiempos, ¿no? La administración pública española es muy ineficiente, he traído varios gráficos, no los voy a poner, pero creedme, es bastante ineficiente. Genera pocos servicios para el volumen de impuestos que recauda. Y en el tránsito de la recaudación impositiva hasta la financiación final de los estudiantes se utiliza gran parte de lo recaudado, una parte sustancial de lo recaudado. Es mucho más eficiente la redistribución que se produce dentro de la misma universidad. Quiere decir, al señor que viene de una familia tal, le cobro más y la propia universidad utiliza esos recursos para financiar a los que vienen de familias con niveles socioeconómicos más bajos, que es lo que propone precisamente el procedimiento de tarifación social, que es de lo que estamos hablando aquí. Bueno, no voy a insistir en que la universidad gratuita es falso que sea progresista y hay miles de ejemplos, y de esto ya lo he contado y me salto los gráficos. Bien, por lo tanto, hablemos del caso de Cataluña. Esto, digamos, sería el contexto. Hablemos del caso de Cataluña. ¿Qué efecto ha tenido la tarifación social sobre el acceso y el abandono, que son las dos cosas más importantes, el acceso de los estudiantes y el abandono? Bien, lo primero que tenemos que decir sobre el acceso. Sobre el acceso es muy difícil decir nada. Y esto hay que reconocerlo de entrada. ¿Por qué? Pues porque nos falta información de aquellos que deciden no ir a la universidad. De esto sabemos muy pocas cosas, ¿no? Porque además, en el periodo en el cual se produce este cambio en la tarifación, se producen muchas otras cosas simultáneamente que afectan al acceso. Y en particular, por ejemplo, la finalización de los cupos de los grados de formación profesional superior. Y por lo tanto, esto emborrona mucho cualquier cosa que quieras interpretar a partir de los datos de entrada. No obstante, y digo, esto aquí no voy a poner la mano en el fuego 100%, es decir, os voy a dar unos indicios sobre la entrada. No obstante, si ponemos dos cosas juntas, que son cuánto han aumentado los precios públicos en cada comunidad autónoma y cuánto ha disminuido, cuánto ha caído la cohorte de alumnos en la edad que normalmente van a la universidad, lo que vemos es que la capacidad explicativa del cambio de los precios públicos de la universidad es cero, no pinta nada, y la capacidad explicativa total la tiene el tamaño de la cohorte. De hecho, el tamaño de la cohorte está relacionado uno a uno con la caída de la matriculación, uno a uno. Vale. Repito, no pongo la mano en el fuego por esto, pero es un indicio. Otro indicio. Si de verdad hubiera tenido un efecto tan negativo, deberíamos ver que los estudiantes que vienen de centros públicos y que entran a la universidad, su proporción cae. Y lo que vemos es que no, que se mantiene estable. De hecho, aumenta un poquito en contra de los concertados que cae. Por lo tanto, tampoco parece que tenga un efecto en el acceso desde esta perspectiva. Bien, lo que sí que pongo la mano en el fuego es que no ha tenido ningún efecto sobre la tasa de abandono. Y aquí sí que pongo la mano en el fuego hasta quemarme si hace falta. Esto es así, punto. Lo otro, bueno, no sé, lo discutimos si queréis. A lo mejor encontráis alguna otra cosa. Pero es así. Y no solamente en datos brutos que aparecen ahí en ese histograma de ahí abajo, pon todo lo que quieras, la universidad, el grado de experimentalidad, pon lo que te dé la gana. Primero, no hay cambio en la tasa de abandono. Entonces, esto se hace, cogemos a los estudiantes que ya estaban en el sistema y que de repente les subieron las tasas al año siguiente, ya estaban en primero. Lo normal es que los estudiantes, la gran mayoría, abandonan de primero a segundo. Por lo tanto, si tú le pones entre medio una subida de tasas del 66%, esperarías que muchos se fueran. Pues no. Y no solo es que no se fueron, es que lo miras por niveles socioeconómicos y no hay ningún nivel socioeconómico en el cual haya, digamos, un aumento del abandono relativo al periodo anterior. ¿Vale? Por lo tanto, no, me temo que no, eso no es verdad. ¿Y por qué no es verdad? Hay dos posibles causas, digamos, este es el hecho, y ahora hay que buscar la explicación. Dos posibles explicaciones. Bueno, la primera es que son las familias de los grupos socioeconómicos con mayor nivel de renta pagan la matrícula completa, esta famosa del 66%, sin ningún tipo de exención.
Y la segunda es que las nuevas becas Equidad, que son parte del paquete que viene con la tarifación social, han sido capaces de revertir los efectos de los nocivos cambios en las condiciones de las concesiones de las becas MEC. Y voy a hablar de estos dos puntos y con eso voy a acabar, pero quiero hacer dos notas. La primera tiene que ver con otra institución que también tiene tarifación social, que es el ayuntamiento. El ayuntamiento hace tarifación social, que quiere decir, en función de la renta, pagas más en las guarderías públicas. La diferencia es que el mínimo son 500 euros, en la universidad no pagas, y el máximo son 3.940 euros. El alumno que en la universidad está pagando 1.800 euros ahora, en una guardería, esa familia pagaría 3.940 euros. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que hay, eso es lo que hay, tarifación social. El mismo partido que gobierna el ayuntamiento, en el Parlamento se opuso a la tarifación social. Bueno, en fin, ya sabéis estas cosas que pasan en política. Bien, la rentabilidad, pero fijaros que, y aquí viene lo que yo creo que es más relevante, la rentabilidad social de la educación se reduce y aumenta la privada a medida que subimos en los niveles. O sea, la guardería de 0 a 3 años tiene un efecto social increíble, muy importante, y luego, bueno, poco a poco se va reduciendo. Pues resulta que tenemos una tarifación social que machaca donde hay mayor rentabilidad social y es más liviana donde hay menor rentabilidad social y más rentabilidad privada se lleva el individuo. Parece un tanto contradictorio. Bien, ¿cuánto han subido los precios? Porque esa puede ser el motivo. Aquí tenéis la situación, aquí arriba está, el puntero obviamente no marca en la pantalla, pero arriba está la situación antes del cambio de la tarifación social. Y abajo está el cambio con la tarifación social. La tarifación social lo que dice es que a partir de unos determinados niveles de renta se producen unos descuentos, ¿vale? Entonces, pues en el mismo nivel, los 38.831 euros después de impuestos, de renta después de impuestos, a partir de ahí pues hay un 40% de descuento, un 30% de descuento, un 20% de descuento, un 10% de descuento y los que pagan todo, o sea, los que pagan ese famoso 66% de incremento, que son 700 euros, son a partir de 48.349 euros netos. En brutos, esa familia gana 67.000 euros brutos. Hombre, pobres no diríamos que son. 700 euros a una familia de 67.000 que gana 67.000 euros, bueno, pues sí, puede ser que le moleste un poco, pero vamos, no será una cosa terrible. Sobre todo porque el hijo de esa familia venía de un colegio seguramente privado, donde estaba pagando entre 6 y 10.000 euros. Y la universidad va a pagar el increíble incremento del 66%, que son 1.900 o 1.800 euros. Por lo tanto, se ahorra un montón de dinero en cualquier caso. No pagará 1.100, pero paga 700 euros más. La diferencia es muy poca. Vale, por lo tanto, a estos que están en la línea de aquí, ni fu ni fa, no les va a afectar para nada. Y a los que están en la otra línea, y ahora os enseñaré el efecto. Por lo tanto, las familias pagan matrícula completa a partir de un nivel de un poder adquisitivo muy alto. Si hacemos el cálculo de cuánto gastaron esas mismas familias, que llevaron al año siguiente a sus hijos a la universidad, en la ESO, ponderando por la proporción de entrantes en función de la titularidad del colegio, cuántos venían de colegio privado, concertado y público, nos encontramos que esas mismas familias el año antes pagaron 50 millones por educación secundaria y en la universidad pagan 45 millones. Pagan menos en la universidad que estaban pagando. Ellos decidían qué pagar y pagaban más. Y en la universidad pagan menos. Eso, en cierta manera, a mí, no sé, quiere decir que mis servicios son fatales porque no les parece ni siquiera del nivel de lo que pagarían en la ESO, ¿no? Los servicios que proporcionamos. Si los estudiantes que cursaron la secundaria en un colegio privado aportaran la misma cantidad a la universidad que pagaron en secundaria, la aportación de los estudiantes aumentaría un 56%. Esto es lo que es. Esa es la parte de arriba. Ahora vayamos a la segunda explicación. Las becas Equidad. ¿Qué es lo que hacen las becas Equidad? Bueno, pues te van haciendo un descuento. Lo interesante de las becas Equidad es el descuento que hacen a aquellos que por no haber aprobado suficientes créditos, el Ministerio los dejaría sin beca. Y eso es la transferencia que están haciendo aquellos que ganan más de 67.000 euros a los que no pueden pagarse ese incremento que le va a hacer el Ministerio porque no le va a dar la beca. Bien, esta es la distribución de la renta
La distribución de la renta familiar ya ajustada por el número de miembros, que es lo que se utiliza para conceder las becas Equidad y para conceder las becas del MEC. Por lo tanto, todo lo que está por debajo de cero es beca completa, no pagan nada. ¿Vale? El cero este marca aquí, la fórmula es un poco complicada porque al Ministerio le gusta hacer estas cosas muy no lineales y tal, pero vamos, esa es la fórmula. Y lo que sucede es que si miramos a la distribución de la renta de los alumnos en cada uno de los años, antes y después de la entrada en vigor de la tarifación social, vemos que no hay cambio. Es la misma distribución. De hecho, lo que vemos es que la distribución está un poquito tirada hacia la izquierda. Quiere decir que son más pobres, algo más pobres. ¿Por qué? Bueno, pues porque los salarios han ido bajando durante esta época. Llegamos al 2013 y tiene un poco, está corrido un poco hacia la izquierda, pero vamos, mínimamente. Por lo tanto, no solo es que los más pobres no se han ido, sino que hay más en proporción. Y que no hay diferencia, y esto lo está haciendo las becas Equidad de nuevo, no hay diferencia entre la distribución de la renta de los solicitantes y la distribución de la renta de los denegados por motivos académicos, quiere decir, por no cumplir los créditos. Bien, se suele argumentar que, bueno, que la renta en el impuesto sobre la renta, pues que no, que todo el mundo engaña, que eso es un desastre, que no sirve para nada y tal, ¿no? Sin embargo, sí que queremos subir los tipos impositivos sobre esas rentas, ¿no? Cuando decimos, ah, hay que subir los tipos impositivos porque se paga poco, pues estamos hablando de la misma renta. Bien, pero podemos utilizar otros indicadores. Aquí vemos los porcentajes de becarios por estudios de los padres. Y se ve, pues los padres que son sin estudios, las familias con padres sin estudios, tienen entre cuatro y cinco veces mayor probabilidad de tener una beca a sus hijos que los que tienen estudios universitarios. Pues sí que parece que, y esto sigue digamos, una pendiente que es la lógica, ¿no? Cuanto menor es el nivel educativo de los padres, menor es la proporción de becas. Por lo tanto, bueno, el IRPF a lo mejor no es perfecto, pero desde luego no lo hace tan mal. Si miramos a las ocupaciones, exactamente igual. Los que tienen trabajos no cualificados, la probabilidad de obtener una beca es muchísimo más alta que aquellos que tienen trabajos universitarios. De nuevo, la base imponible del IRPF a lo mejor no es perfecta, pero bueno, no es una mala aproximación. Bien, y aquí viene el efecto colateral. El efecto colateral es, la primera vez que sacamos este gráfico dijimos, esto no puede ser porque las becas del Ministerio han bajado, en general, han subido. ¿Cómo puede ser? Bueno, resulta que al poner las becas Equidad, muchos estudiantes que antes no pedían la beca MEC, ahora la tienen que pedir obligatoriamente, porque si no, no pueden pedir la beca Equidad. Entonces, como la beca Equidad va hasta rentas muy altas, entonces dije, ah, pues bueno, pedimos la beca Equidad y le dan la beca MEC, que no pedía antes. Otro efecto. Un efecto behavioral inesperado. De repente dices, ostras, ¿de dónde sale esto? Y, ah, narices, claro. ¿Y cuál es el detalle? Obligar a los que van a pedir la beca Equidad a pedir la beca del Ministerio. Un detalle tonto, tonto, pero fijaros, un detalle tonto, pero que tiene mucha importancia. El último gráfico, ya no os aburro más con estos temas. Esto es lo que sucede justo en la rayita del cero, entre los que tienen la beca y los que no tienen la beca por unos pocos euros. Mirad lo que está justo al lado de la raya discontinua que marca el cero. Y lo que se ve es que no hay, dentro de las bandas de confianza, no hay nada que sea significativo, no hay ningún salto significativo, ni antes ni después. Y entre ellos, la diferencia tampoco es significativa. Quiere decir que no hay acción, no pasa nada. La tarifación social no ha tenido ningún efecto sobre esos que son los que están en la banda, no ha tenido ningún efecto. Bien, acabo con percepción y realidad, para completar el trabajo, para cerrarlo, ya definitivamente dijimos, esto yo lo tengo clarísimo, esto es así, tal. Pero vamos a dar un paso más. ¿Qué piensan los estudiantes de todo esto? ¿Vale? Pues saber qué es lo que pensaban ellos. Bueno, y hay cosas interesantes. Hay cosas, bueno, que piensan que la universidad no está tan mal, les dan un 7 sobre 10 a la satisfacción en general. Respecto a la percepción del precio de matrícula, creen que es muy alta o alta, muy alta, 36%, muy alta, 36%, y el 41% cree que es alta. Sin embargo, solo el 21% de los alumnos a los que se les pregunta saben que el coste que sufragan sus familias, si es que no tienen beca, pero si tienen beca, nada, pero si, el coste que sufragan sus familias es menos del 25% del coste total. De hecho, hay algunos, en este gráfico, hay una proporción bastante grande que piensa que está entre el 75% y el 100%, que su familia paga entre el 75% y el 100%. Tela, ¿no?
Bien, el 70% de los estudiantes se muestran muy contrarios a que el precio de la matrícula universitaria sea igual para todos los estudiantes. Lo dicen ellos. Les preguntan y dicen, no queremos que sea igual para todos los estudiantes. El 80,9% dicen que están bastante o totalmente de acuerdo con que el precio de la matrícula debe ser función de la renta. ¿Vale? Por lo tanto, quiere decir que los estudiantes están a favor de la tarifación social. Es más, lo que querrían es que la gente empezara a pagar antes, con niveles de renta más bajos, y acabara pagando el total después. Querrían una franja más grande de variabilidad. O sea, que el que paga el precio completo lo pagara a partir de unas rentas más altas y el que paga algo lo pagara a partir de unas rentas más bajas de las actuales. Eso lo dicen los estudiantes. Por lo tanto, a modo de conclusión, revertir al menos parcialmente la insuficiencia financiera de las universidades y aumentar la progresividad del sistema tributario es algo que está consiguiendo, que ha conseguido esta tarifación social. Evita las ineficiencias y pérdidas de financiación que supondría tener que recibir más fondos para financiar a los estudiantes universitarios de familias con menos recursos a partir del procedimiento habitual basado en impuestos recaudados centralizadamente. Asimismo, la propia universidad es la encargada de realizar esta tarea directamente, esta tarea de redistribución, con lo cual nos aseguramos que ese dinero tiene una utilización finalista, que son estudiantes de la misma universidad de nivel socioeconómico bajo. No ha tenido efectos colaterales negativos sobre la tasa de abandono de los estudiantes universitarios y los indicios apuntan a que tampoco ha tenido efectos negativos sobre el acceso. Y, finalmente, este mecanismo permite a la Generalitat de Cataluña establecer unos criterios de asignación de becas diferentes a los establecidos por el Gobierno central, por el Ministerio. Algo en lo cual existen ya varias sentencias, pero que se sigue sin poder gestionar desde Cataluña con unos criterios que podrían ser distintos. Lo de los estudiantes ya lo he dicho, y para acabar, simplemente la tarifación social de la universidad no ha aumentado la tasa de abandono ni total ni por nivel socioeconómico. El fontanero que pensó los detalles de la tarifación social ante la bajada de la presión de la cañería, la reducción de la recaudación impositiva y el aumento de los requisitos académicos era un tipo listo. Y con esto acabo. Gracias. Y ahora el señor Gini Clotas, en representación de la Fundación Bancaria La Caixa, librará al guardonat la placa acreditativa del premi. Poder librar aquesta placa acreditativa del Premi Catalunya d'Economia. Moltes gràcies. I és un plaer. Enhorabona, felicitats. Gràcies. Ara té la paraula el secretari d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, el senyor Arcadi Navarro. De fet, jo, donada la situació una mica anòmala del país, i sobretot seguint la línia que ens vam marcar ja durant la campanya, no hauria de dir gran cosa, m'hauria de limitar a acompanyar la celebració, perquè portem més de 100 dies sense govern electe, intervinguts amb el 155, i constatar que a vegades la realitat és més complicada i que les solucions fàcils no funcionen, perquè muntes unes eleccions i si no surt el que voldries, doncs intentes intervenir encara més. No? Però no em puc estar, més enllà de les felicitacions, dir unes quantes coses. La primera, que avui em sento una mica humil. Alguns de vosaltres sabeu que en Josep Enric va ser professor meu. A més, jo no soc economista, soc biòleg, ell físic. Feia classes de física primer i el petit detall és que em sento particularment humil, no només per la brillant xerrada d'en José García Montalvo i veient l'assistència a l'aula, sinó perquè estic al costat del professor que em va posar la nota més baixa de tota la meva carrera. Però des d'aquesta... Des d'aquesta humilitat i fent el cor fort, jo haig de dir que aquests dos anys que hem... Ara ja fa dos anys i un parell de setmanes que faig de secretari, m'han servit per moltes coses. He pogut aprendre molt. I una de les coses que he après molt és que la ciència econòmica, i ho dic amb tota la vergonya que faci falta, no és el que jo creia. Jo creia que la ciència econòmica era una mena de mambo-jambo, com el que ens sotmet, o que ens va sotmetre a la tardor el ministre Guindos, canviant cada setmana les prediccions econòmiques en funció del moviment a Catalunya, ministre Guindos, que segons alguns està cridat a alts destins, no? Creia sincerament que era una mica això. I el que m'he trobat és just el contrari. M'he trobat una ciència sense cometes extremadament rigorosa.
que a més passa ja per aquest procés que tu has descrit. És a dir, hi ha una llegenda urbana a la que som sotmesos amb regularitat. Pensem que això de la ciència es fa des de la Torre d'Ivori. I primer fas la ciència, i després venen els que fan la transferència, i a partir del coneixement fas productes. Això no és ben bé així. Si pensem, per exemple, en la revolució industrial, ens adonem que els herois de la revolució industrial no són ben bé recercaires, són primer de tot tinkerers, fontaneros una mica, i que després d'intentar fer coses, intentar fer fontaneria i que la caldera els explotés una pila de vegades, després ja passen a recercaires. Primer és el manyà, diem-ne, el manetes, i després el recercaire. I la ciència econòmica ha passat una mica per aquí. Primer s'han intentat fer moltes coses, i moltes són calderes que ens han esclatat a la cara. Però ara ja es pot fer bé de detectiu, es pot fer bé de recercaire. I tant, els manetes detectius o els manetes fontaneros detectius acaben, els recercaires aquests, podem fer finalment enginyeria. Això, a biologia ens ha passat. La biologia va començar a ser molt de manetes, després va ser una ciència més rigorosa, més predictiva, més capacitat d'analitzar dades, i ara estem a la bioenginyeria. Desitjo que arribi un moment que l'economia també sigui econoenginyeria i les coses que puguem dissenyar no ens esclatin mai a la cara. No? Però bé, dit això, el que demostra l'estudi del professor Montalvo és precisament que l'economia és capaç de fer anàlisi de detectiu, de recerca molt fina, molt rigorosos, i lluny de qualsevol dubte. No? En el món científic ja estem acostumats a tot això, potser, i l'economia és bo que s'hi vagi acostumant. Però, a més, hi ha un altre component del treball que és extremadament important, i és el resultat pràctic. El resultat pràctic que fa que un pugui fer polítiques públiques a partir d'aquesta recerca. Ens acostem molt a l'enginyeria. Però el resultat pràctic potser no és tan bo per tu en el món de la ciència, perquè pensem que del món de l'art, quan et donen un premi, doncs mira, tens un Òscar i ets gloriós, o et donen un premi i te'l gastes per allà, i en el món científic sempre acaba girant-se't més feina quan et premien, eh? Perquè et tornem a buscar per altres coses. Però bromes davant d'això és extremadament important. El retorn de l'anàlisi científica en les polítiques públiques és cada vegada més rellevant. Només la setmana passada a Brussel·les hi havia una reunió dels quatre motors per Europa, no quatre motors d'Europa, els quatre motors d'Europa, Rhône-Alpes, Baden-Württemberg, Lombardia i nosaltres, i va quedar ben palès en una reunió de preparació de l'FP9 amb els comissaris europeus, etc. Va quedar ben palès l'extremada importància del sistema d'universitats i recerca i del seu disseny per aportar valor als països, als territoris. I el teu estudi és quelcom que vam tenir ocasió d'explicar i discutir, l'efecte dels preus públics a l'hora d'aportar recursos en el sistema. Quan algú dels presents a la sala escriu un article aquest cap de setmana a l'Ara i diu que creu que el camí que seguirà Europa serà un camí similar al que Catalunya va emprendre fa un temps, un sistema de tarifació social a les universitats, crec que no s'equivoca gaire. En fi, vaig acabant, haig de donar l'enhorabona en aquesta iniciativa, l'enhorabona, a pesar de tot, a la Societat Catalana d'Economia, a l'Institut d'Estudis Catalans, per tirar endavant en aquest trimestre tan complicat aquesta entrega tan important de premis, i per la seva contribució a la competitivitat de la nostra economia, per la seva contribució al país. Haig d'agrair a la Fundació Bancària i a la Caixa, no només aquest acte, sinó tot el que esteu fent per la recerca, per les universitats del país i el que seguireu fent d'ara en endavant. I agrair també, sobretot, la meva felicitació al professor García Montalvo, no només a nivell d'acadèmic, perquè realment un pot aprendre molt d'aquesta situació, sobretot amb el meu paper de servidor públic ara, perquè és gràcies a estudis com el teu, que som nosaltres els que tenim la càrrega de fer determinades coses durant un cert moment, que podem fer-les una mica menys millor. Perdó, una mica menys pitjor. Moltíssimes gràcies. Bé, unes breus paraules de salutació i de cloenda d'aquest acte. En primer lloc, de nou, la felicitació al senyor García Montalvo per l'obtenció d'aquest premi, d'aquest prestigiós premi que dona la Societat Econòmica de l'Institut d'Estudis Catalans. Agrair a l'Institut d'Estudis Catalans i al senyor Joan Llebot
en el secretari d'Universitats de la Generalitat de Catalunya, el senyor Arcadi Navarro, la seva presència aquí, la seva presidència, en el senyor Joan Rovira, també de la Societat Catalana d'Economia, la seva presència, i agrair a tots vostès la presència en aquest acte, on s'ha parlat en diversos ponents de la Fundació Bancària La Caixa. La Fundació Bancària La Caixa, i en el lloc que avui ens acull, que és el Palau Macaya, en el que li vull agrair al director del Palau Macaya, el senyor Josep Oller, que està allà al final acompanyant-nos aquí, vostès saben que té sempre la preocupació, la inquietud, la voluntat de participar en el món social de Catalunya, del conjunt d'Espanya, allà on la societat més es necessita. S'ha parlat abans, per part del senyor Llebot, de la col·laboració que la Fundació Bancària La Caixa havia tingut fa un any i mig escacs sobre la gramàtica, la nova gramàtica de la llengua catalana. Bé, la Fundació Bancària La Caixa incideix, participa, té la vocació d'estar en molts àmbits que vostès deuen saber perfectament, la pobresa, la infantesa, amb la bellesa, amb l'educació, amb la cultura, amb la investigació, amb la recerca de talent, etc etc. Bé, avui estem en un magnífic palau, el Palau Macaya, que el que vol ser, i m'apropio paraules del seu director, és justament un lloc d'encontre, de trobada, de debat, de diàleg, en aquest cas de l'economia, entre tots els agents socials de l'economia, l'acadèmia, les institucions públiques, els economistes, etc., per tal de fomentar sempre aquest diàleg en aquest marc i poder construir allò que la Fundació Bancària La Caixa, des de la seva creació fa ja 114 anys, ha volgut contribuir amb tot el seu esforç, contribuir a una societat millor, a combatre les desigualtats de les persones, i trobades com aquesta, premis del prestigi d'aquest, debats, diàlegs que es fomenten des de la Fundació, ajuden i ajuden molt en aquests objectius. Per tant, per nosaltres és un plaer, és una satisfacció. Agraïm a l'Institut d'Estudis Catalans i a la seva Societat Catalana d'Economia el seu impuls en aquestes matèries. Suposo que tots vostès coneixen que una de les fites que ha marcat des de l'any passat la Fundació Bancària La Caixa en matèria d'economia són uns debats d'economia als jardins de Cap Roig, on allà es tracta de l'economia social, de l'economia contributiva, de les desigualtats, etc. I aquest serà el segon any de la seva convocatòria. Insisteixo, volem estar presents en aquest debat constant, diàleg constant, constructiu, per tal de buscar tots els mecanismes que ajudin a una contribució a una societat millor i menys desigual. Gràcies a tots vostès per la seva assistència i per nosaltres, moltíssimes gràcies a l'Institut d'Estudis Catalans. Gràcies.